ya andaba bien cansado, la verdad. Ay, sí, amor, qué día tan lindo. Sí, la verdad, ya la sí. Mañana tan fresca. Sí, la verdad que no hay mucho sol y estamos bien acá. Sí, amor, gracias por salir a caminar conmigo. Nada, mi amor, ya sabes que estamos para salir juntos y para pasarla bien. Ay, sí, amor. Sabes que tengo el mejor novio del mundo. Yo también tengo la mejor novia, mi amor. Y no sé si también venías a hacer ejercicio aquí. No, ahora no, porque traigo falda. Ah, sí. Pero en la tarde. Sí. De veras, en la tarde podemos venir también, ya que ahorita pues no está mucho el sol, está bien opaco. Ojalá no vaya a llover, amor, porque... Sí, porque si no, ya no vamos a poder salir, obviamente. Mira aquellos mangos, qué ricos, mira. Sí. Igual que vos. En serio. Sí, amor. Sí, ¿Y para mañana qué planes tenés, amor? No sé, amor. Quería salir, pero no sé. Ay, vete si querés salgamos. Yo ahorita estoy de vacaciones y no tengo ningún compromiso. Así aprovechamos a pasarla juntos. Ah, pues podemos salir a comer, amor, y todo eso. También, ¿verdad? Ah, pues sí, si querés vamos a un rancho mañana. Ah, sí, a la playa, vamos. Podemos ir. Vamos a comer unos cócteles y la pasamos bien. Sí, me parece bien. Vámonos temprano, digo yo, para venir en la tarde y pasar bastante tiempo allá. Sí, amor, creo que sí. Ya me hace falta ir a la playa. Ok, entonces mañana, ¿a qué hora nos podemos ir? ¿A las 7 o a las 8 que nos vayamos? Entre más temprano mejor, amor, si todo el día vamos. Es bueno, así. Y si podemos nos quedamos en la noche. Ah, también, sí, como te digo, yo de vacaciones, o sea, tengo tiempo libre ahorita, sí, para aprovecharlo. Entonces nos vamos mañana y nos quedamos igual en la noche y nos venimos el siguiente día. Sí, amor, me parece. Entonces yo ahorita me voy, amor, y nos vemos allá en la casa, ¿oí? Ya estoy, amor. Va, pues, te cuidas. Hola, amiga. Hola, mi amor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿por estás? ¿Cómo te apurabas? Ay, mi amor, vieras que estaba ocupadísimo ahorita. Un rato de estarte esperando. Yo sé, mi amor, y discúlpame, yo te prometí que iba a venir temprano, pero vieras que trabajar tenía. No, pero no importa, sabes sí. Que yo contigo la paso súper bien. Sí, mi amor. Soy feliz a tu lado. Yo también soy feliz contigo, mi amor, sí. Y por eso yo hago todo lo posible por verte. Gracias, mi amor. Gracias. Tan bonita que andas hoy, mi amor. Sí, para ti. En serio. Qué bien, mi amor. ¿Y qué estabas haciendo tú? ¿Qué me contaste, bueno? Pues solo hice las cosas que tenía que hacer en la casa y luego me vine a esperar aquí. Tenía más de una hora de estarte esperando. Sí, mi amor, y en serio, créeme que me siento mal. Pensé por que dejarte. Ya me ibas a venir. No, sí, claro, ¿cómo te voy a dejar solita? Como no traje mi teléfono, porque lo dejé. Sí, yo igual no lo ando. Porque como en el trabajo, no. O sea, me concentro más trabajando pues que con el teléfono. Está bien. Sí, pero lo bueno es que estamos acá juntos y pues ya nos vimos. Vamos a pasar, sí. Vamos a pasar la tarde juntos. Sí, mi amor, sí. Claro que sí. Ok. Juntitos y la vamos a disfrutar. Bueno, mi amor, gracias por dedicarme tiempo. Te lo agradezco mucho. Sabes que te amo y te extraño cuando no te veo. Ay, mi amor, gracias. Yo también te amo y por eso es que yo ando aquí. O sea, obviamente si yo no te amara... Hubiera seguido trabajando pues, y no te hubiera ni venido a ver. Sí, ya sé. Pero yo gracias. Hago mi tiempo para siempre venirte a ver. Gracias, amor, gracias. Bueno. Te he extrañado. Yo también, amor. Nos vamos a comer un helado. ¿Vale? Si querés, vamos a tomar algo. Vamos. Amiga, contame cómo te va. Muy bien, amiga. Bueno. Tengo el mejor novio del mundo. Ay, sí, me imagino, de Dios, y los vi ahí que andaban caminando. Y qué bonito que, pues, sí, la verdad que sí. Me da el tiempo que yo quiero, está siempre pendiente de mí. Ay, qué es bueno. Lo más importante para mí. Sí, la verdad es que se ven bien felices. Yo lo veo que una pareja perfecta, porque la verdad es que sí, los dos se quieren. Sí, sabes, que sí, lo más importante es que se quede fiel conmigo. Sí, no tiene hojas para otra persona. Y sí, eso es lo importante, porque si fuera así, pues, la verdad, o sea, él... ¿Cómo se atrevería a ser linchar a una mujer? No, creo que no. No creo. Creo que valgo la pena para... Sí, por supuesto que sí. Vales mucho más de lo que él piensa todavía. Sí, ojalá que... Bueno, yo espero llegar al matrimonio con él porque... Ay, sí, hay invitas a la boda. La verdad es que yo estoy... Ay, no, que ya hasta ya compré el vestido. ¿Por cuando te vas a casar? No, pues sí, ojalá que sí. Ojalá que lo usemos. Ay, sí. Sí, pues la verdad es que me alegro mucho de que estés feliz y que pues te vaya bien en tu relación. Sí, amiga, gracias a Dios, sí. Qué espero bonito. Que sí, siempre sea así. Ay, sí, qué bueno, pues espero volverte a ver otro día y platicar más. La verdad es que ahorita pues tengo que ir a hacer unas cosas por ahí. Bueno, se llame, gracias por compartir conmigo. Sí. Al rato nos miramos. Al rato nos miramos. Va, pues, amiga, cuídate. Te quiero mucho. Salud.
amiga. Ay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, ¿para dónde vas o qué? Por aquí andaba caminando, ¿y tú para dónde vas? Ah, pues para la tienda, voy a ir a comprar unas cosas. ¿De verdad? Sí. Ay, no voy contigo a acompañarte. Ah, sí, hombre, vamos. Sí, vamos y me acompañas, yo solo compramos algo ahí para comer. Vamos, pues. Va. Él era. Sí, él era. Sí, yo lo vi amontonada. Yo como medio lo vi, no me fijé muy bien, por eso no estaba tan segura. Ay, no, pero qué pena, la verdad es que... Y peor con esa mujer, ay, no, si supiera cómo es esa mujercita. No te digo, pues, tan sinvergüenza teniendo la novia y tan bonita y metiéndose con ella. Sí, y no ves que allá me la encontré, pues, en la cancha, que me dijo de que... ¿Qué te dijo? Me contó de que estaba bien feliz y de que hasta se quería casar con él, que ya estaba en esos planes. Pobrecita, cómo la está engañando con ella. Juela, pero de veras qué pena. A mí me da tanta pena por ella, pues, porque pensando en su futuro, en lo que es. Y alegre que hasta tiene un novio bien fiel a ella. Y hasta me dijo que era fiel y que no pensaba engañarla, que no sé qué. Imagínate lo que está haciendo allá con ella. Pobrecita. Imagínate, me tienes con esa señora ya mayor y él está bien jovencito y la novia no está bien jovencita. Imagínate, nuestra amiga es un gran mujerón y con lo que le va a venir a engañar. Pobre, mira, yo la verdad le voy a ir a contar a ella, yo no sé qué vas a decir. Sí, porque imagínate que le esté poniendo el cuerno por allá y... Además ella... es nuestra amiga y tiene derecho claro, a saberlo. Hay que contarle todo. Vamos a contarle. Ojalá que la encontremos ahí en la casa. Ojalá que sí, para contarle todo lo que vimos. ¡Rocío! 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 ¿Qué pasó? Hola. Hola. ¿Vinieron a ver? ¿Vamos a ir adelante si quieren? No, aquí está nomás. Bien. Es aquí que está. Fíjate que te veníamos a contar algo importante. Y queremos que lo sepas porque por la verdad nosotros. Que... Porque somos tus amigas. Y no te queremos ver mal, no queremos que te sigan viendo la cara. ¿De algún vestuario o de qué? No, mira, se trata sobre tu relación, sobre tu novio. Y la verdad es que... Desde cuando te encontré allá, pues me encontré a Daisy después, ¿verdad? Entonces, fíjate de que... Me encontré, estábamos caminando y vimos a tu novio que estaba con una chamaca. Con otra mujer. Ay, son bromas, ¿verdad? Me están bromeando. No, como no, otra creen. O sea, te estamos diciendo la verdad. Con eso. Encontramos, estaban bien abrazados, pasaban así en la pared y no sé qué, hasta besándola, estaban. La verdad nosotros lo vimos medio y nos lo están diciendo como amigas sinceras que son. Sí, mira, te lo juro que la verdad es que él te está viendo la cara y eso no es justo, o sea, vos estás pensando en casarte con él, en tener algo en serio con él y no es justo que él te haga eso. Pero no puede ser, yo no imagínate creía. Imagínate allá encharralada con otra mujer, ¿qué va a pensar y más? Y lo vieron en algo y lo bastante. Peor que una mujer que ni siquiera más vale la pena. Más mayor, así hasta, le tenía la pata, mira arriba. Hasta subía, así. Nunca pensé algo así que me hicieron, la verdad. No, la verdad, nosotros dijimos que contarle a Rocío porque esto... pues a nadie se le desea. Sí, la verdad es que es algo súper importante y es necesario que vos lo sepas porque si sigue él así viéndote la imagínate cara. Imagínate vos ilusionándose con él, viendo que hasta casarse o algo así. Sí, está bien. Gracias por decirlo, les agradezco mucho porque no pueden ver más la cara aquí, que no. Ay, sí, por eso te venimos aquí a decir rápido porque como amiga no queremos que... Pero eso no se va a quedar así. Queremos verte mal. Eso no se va a quedar así, amiga, creo que me la va a pagar. Bueno, nosotros creo que ya nos vamos. Sí, y ya te muchas bien gracias, las quiero por ser mis amigas sinceras. Gracias. Cuídate. Estoy pensando bien lo que vas a hacer. Va, pues, salud. Hola. Hola. ¿Y ese milagro? Qué guapo andas hoy. Ah, de verdad, gracias. Igual tú no dejas de ser bien bonita, ¿verdad? Mira qué linda te queda la camisa, ¿ves? Ah, sí. ¿Y qué te traes? ¿Qué te pasa? No, pues, aquí venía caminando, pero qué bien haberte encontrado. No, pues, me lo dirás a mí. Imagínate qué afortunado soy de que me vengas a hablar. Sí, la verdad que, pues, me gustas. De verdad. Sí. Vos no sabes lo que me gusta vos a mí. La verdad que quisiera. ¿Quisiera con vos qué? Algo, no sé. No te creo, o sea, debo de estar soñando. No, de verdad sí te lo digo. ¿En serio? Uh-huh. No, porque bueno, porque yo también ya sabes que desde si hace... algo muy... Desde hace mucho tiempo, los besos no se dan así, se dan en la boca. O sea,
desde hace tiempo traigo ganas contigo y todo eso. No, pues, hasta mucho había perdido yo. Ah, de verdad, no, pues imagínate yo. Yo no me animaba a hablarte porque, o sea, no sabía cómo ibas a reaccionar conmigo. No, pero... ya ves que sí, nos entendemos y mucho. Ah, pues ya veo que las cosas pasan, ¿verdad? Siempre, aunque uno no, sí, no crea. Y dije, ¿para dónde vas? Pues si quieres, vamos a la casa. ¿A tu casa? Uh-huh. ¿De verdad? Sí. No, pues cuando quieras, si ahorita quieres, ahorita mismo. Vamos entonces. Vamos. Mi amor, ¿y qué es esto? ¿Por qué estás con ese hombre acá? ¿Vos qué estás haciendo aquí? Déjalo. Espérate, no. Espérate, ¿cómo así? ¿Tenés novio? Mira, Rocío. No, sabes. Mira, decime que no es lo que estoy pensando, que por favor. Las presiones, ¿verdad que duelen? ¿De qué estás hablando, Rocío? ¿Crees que a mí no me han ido a contar lo que vos haces con una vieja? ¿Qué hago yo? Yo no ando haciendo nada. ¿Me vas a ver la cara todavía? ¿Me la vas a ver? Ay, Rocío, mira. Vos me comenzaste traicionando. ¿Y qué? ¿Y por eso? Te estoy pagando con esa moneda para que veas que duele. Mira, Rocío, pero no me tenías que hacer esto, Rocío. ¿Hubieras hablado conmigo? Yo te hago como quiera las cosas porque me lo... ¿Y vos cómo sabes de que yo ando con otra mujer? Porque me vinieron a contar. ¿Quién? Hasta con la pierna arriba de que me tenías. ¿Quién te vino a contar? ¿Quién? Me vas a ver la cara, me la vas a ver. ¿Quién te vino a contar? Mis amigas, y ellas no mienten. Ay, es chambrosa. ¿Esas viejas chambrosas? No son chambrosas porque es la verdad. Mm. Pero lo peor que me das lástima, ¿con quién me viniste a poner los cuernos? Por lo menos mira qué galanazo, ni siquiera sabes que duelen las cosas. No lo vas a presionar a alguien. Ey, ¿y vos qué? ¿Qué? Nah, wey, ya, ¿qué no lo estás escuchando? Claro. ¿Pero y qué estás haciendo con él aquí enfrente él mío? Él es mío ahora. Ay, ¿por qué él va a dejar con una basura? Deja vos? De estarla besando. Que no lo estés tocando. Mira, mi amor, no me puedes hacer mira, esto. Ya, tu amor. Aquí terminamos todo. Me voy a ir con él. Después te vas a arrepentir ah, de sí, todo. Ojalá no te arrepientas vos. Lo